yo nunca he sido buena para recordar sueños ni retener imágenes. Adrián sí era bueno. Todos los días me contaba con detalles lo que había soñado. Ellas se quedan ahí hasta que en cualquier momento buscan otra vez la luz y salen. Como las pesadillas. O hasta que ella los encuentra.